Gracias por seguir con nosotros. Anoche regresó el presidente de la República, Luis Abinader, tras su participación en la 79 Asamblea de las Naciones Unidas, donde emitió un discurso. Eso ya es parte de las jornadas o acción, las actividades, las sesiones que tiene Naciones Unidas, que no solo es el discurso central del presidente ante la Asamblea, sino también se dan otras acciones previo a ella. Y también Abinader había participado en otro evento donde hablaba precisamente del tema de la cumbre del futuro, si mal no recuerdo es el nombre, que es parte de una de las acciones que encabezó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que fue una iniciativa que él tiene, y ahí hablaba también de las perspectivas hacia el futuro. El presidente Luis Abinader en ese discurso ha mantenido una línea que es la que ha tomado en los últimos años, en los últimos meses, referente al tema de la democracia, al fortalecimiento de la democracia en la región, de cómo ir abordando este tema, la preocupación de que muchos ciudadanos en muchos países, la gente no le está prestando, digamos, esa importancia a la democracia, y él se ha vendido, o él ha dicho que va a ser un precursor, va a ser un promotor de esto, aun cuando ya no esté en el gobierno, de promover la democracia a nivel interno y a nivel externo, y eso lo ha hecho en los diferentes escenarios, y de manera puntual ha tocado también dos temas esenciales en lo que respecta a este punto, que es Venezuela, reiterando lo que es la solicitud de que se presenten las actas de las pasadas elecciones del 28 de julio, donde la oposición se declara como ganadora. Sin embargo, el partido oficialista, o el actual presidente Nicolás Maduro, fue el que fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral sin que se hayan transparentado las actas, sin que se hayan presentado los resultados a la comunidad internacional y a los propios actores políticos de Venezuela que participaron en ese certamen. Y en ese orden, pues Abinader ha hecho esa referencia de la peligrosidad de ir perdiendo, o que la gente no vaya teniendo ese fortalecimiento en la democracia en los diferentes países. También lo relacionado con el tema de Haití, reiterado el tema de la inseguridad en Haití, lo que representa para la República Dominicana, la amenaza que es la seguridad de no recobrar la seguridad en Haití, y también advirtiendo de que la República Dominicana tomará medidas pues más drásticas, obviamente, cuando si no se logra esa estabilización de ese país. Y en ese contexto, pues los mismos representantes de Haití hablaron en esa cumbre de la ONU, en esa Asamblea General de Naciones Unidas, explicando también ya no solo el hecho de la necesidad de la misión de estabilización o de pacificación de Haití a través de la delegación que va a dirigir Kenia, de ese organismo multilateral, sino que también están refiriendo a que haya desde Naciones Unidas una fuerza de paz. Eso es básicamente repetir un poco lo que fueron el tema de los cascos azules en Haití para la parte de la estabilización, haciendo énfasis obviamente en que no se repita la historia que dejaron esos soldados pertenecientes a esa comisión de Naciones Unidas llamada Cascos Azules, que es como se identifica la fuerza que encabeza Naciones Unidas. Abinader regresó ayer a través de la base aérea de San Isidro, confirmaron las autoridades de la Presidencia de la República, y ya para el día de hoy pues tiene una agenda que se ha presentado a los medios de comunicación de una actividad que tendrá en el Palacio Nacional a las 4 de la tarde. Eso es básicamente un poco en resumen de esa semana de actividades que tuvo el jefe de Estado en los Estados Unidos, y que no solamente fue él, sino también estuvo el expresidente Leonel Fernández y otros actores y otras personas que también aprovecharon el escenario de la Asamblea de las Naciones Unidas. Otra información importante que tiene que obviamente que ver con el gobierno, y era de lo que hacía referencia el presidente Luis Abinader en su discurso en Naciones Unidas, es que la comisión bicameral que la Cámara, tanto diputados como el Senado de la República, que estudia el proyecto de reforma constitucional que ha planteado el Poder Ejecutivo, y que Abinader también habló en ese discurso enfatizando de que como gobernante y como quien apuesta a la democracia en el país, pues él ha decidido que se ponga un candado a la Constitución Dominicana y no favorecer la reelección
o que no sea tan fácil su modificación para que un presidente se postule, y él se puso pues como ejemplo. Ayer el director o el presidente de esa comisión bicameral, el senador Pedro Catrain, informaba de que ya van a emitir un informe, valga la redundancia, favorable a esta propuesta de reforma constitucional que presentó el Poder Ejecutivo, y la oposición pues ha informado que emitirán un informe disidente. Dentro de los aspectos que básicamente ellos detallan en cuanto al cuestionamiento a ese informe favorable, es que no es necesaria la reforma por una parte, y por otra también hay escuchado voces referente a que no se va a hacer, digamos, una consulta pública para esta modificación constitucional, entre otros elementos. Hay que esperar en el día de hoy, porque ya han convocado para las 2 de la tarde precisamente una última sesión de esa comisión bicameral para ya establecer el informe o dejarlo firmado, listo, como manda el protocolo en el Congreso de la República, para entonces, una vez ahí, remitirlo a ese plenario, donde entonces ellos rinden ese informe y se procedería a su aprobación o rechazo, y posteriormente a la convocatoria de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la Asamblea, que es Ricardo de los Santos, como presidente del Senado de la República. Hay ya voces, hay actores que han especificado de que probablemente este proceso de reforma no se tome más de una semana, o sea que va a tener unas 2 o 3 sesiones. Entiendo que es parte un poco lógico, porque tanto el Poder Ejecutivo ha llevado un proceso de consulta en los últimos meses desde que presentaron el proyecto de la reforma. Han hablado con académicos, han hablado con abogados, han hablado con sociedad civil, la gente ha podido hacer, digamos, sus observaciones en base a ese punto, y ya entonces será el Congreso el que va a definir efectivamente lo que se va a colocar en esa modificación constitucional. Hay elementos que se han adelantado, y es la referente al nombramiento del procurador o procuradora general de la República, que ustedes saben que es un punto también importante, sobre todo hablando de la parte de la independencia del Ministerio Público, en la que se ha propuesto y se ha dicho que probablemente no sean los 2 años que dijo el Poder Ejecutivo, sino que la inamovilidad del procurador se va a extender otra vez, o se va a extender a 4 años, porque la propuesta inicial del Poder Ejecutivo era de 4 años. Cuando empezó todo este debate, entonces lo redujeron a 2, porque hay quienes entendían que darle una inamovilidad al Procurador General de la República por 4 años representaba algunos riesgos. Sin embargo, hay otros sectores que entienden que no, que de hecho que la garantía de la independencia de un procurador o una procuradora general de la República se va a reforzar en el contexto de que va a poder actuar durante un periodo de gestión completo sin el temor de que si toque, digamos, intereses o acciones o gente del gobierno de turno, del presidente o de los funcionarios de la administración a la cual pertenece, pues estos no tengan la facultad de moverlo, como ustedes saben que ocurría en el pasado, aunque esto se veía mucho más en el Poder Judicial, cuando hablábamos de jueces, que los jueces emitían una decisión y como una forma de castigo por esa decisión que ellos emitían, o lo trasladaban a otro departamento judicial, o simplemente tomaban alguna decisión de manera administrativa a través del Consejo del Poder Judicial, entonces se veía como una sanción, y escuchábamos a veces los jueces decir, bueno, porque emití tal o cual decisión, pues a mí me trasladaron o tomaron esa disposición a través del Consejo del Poder Judicial, o no lo ascendieron, que también esas son algunas de las cosas que se daban. Sin embargo, no tanto con el procurador o procuradora, porque siempre ha sido una persona afín al presidente de turno. Por lo regular es alguien que el presidente coloca ahí a los 2 años, o a veces duraba los 4 años de la gestión, y tenía esa función sin esa parte de la ley que establece la inamovilidad, y establece también, con lo nuevo que se va a colocar, el mecanismo para la elección del procurador. Hay quienes tienen dudas de que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura, que es una de las fórmulas también que ha presentado el Poder Ejecutivo, que es uno de los temas que se tendrá que discutir, y se verá cuál va a ser el mecanismo de elección de ese procurador o procuradora, que ya no va a estar tampoco en el Consejo Nacional de la Magistratura, que era el otro voto que tenía el presidente de la República, que en este caso se está quitando facultades. Es básicamente, digamos, un poco la línea de la reforma. Son de los temas que más ha generado esta
estos cuestionamientos en cuanto a la disposición, y sobre todo cuando escuchamos el partido de oposición de la Fuerza del Pueblo, que siempre ha dicho el Ministerio Público es independiente. El Ministerio Público lo ha sido con la independencia desde la creación de la ley la ley orgánica del Ministerio Público, y por eso se oponían a que se haga esta reforma constitucional. Los resultados o la mejora o no lo vamos a ver más adelante. Por ahora se están haciendo, digamos, esos ajustes en busca de tener, digamos, ese elemento que no sea solamente una persona que responda al presidente de la República. Yo creo que con esta administración del Ministerio Público se ha dado un buen ejemplo de que una persona que no reciba órdenes de manera directa del Poder Ejecutivo, o no reciba órdenes, porque Miriam ha dicho que el Ejecutivo no le ha dado órdenes ni directa ni indirectamente, y ellos han trabajado. Y hay que reconocer a este Ministerio Público que ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Otros aspectos que se tendrá que ver más adelante, y lo hablaba aquí con un consejero del Consejo Superior del Ministerio Público, que era también de los temas importantes de la reforma, es cómo se va a hacer para darle mayor autonomía o poder a ese Consejo Superior del Ministerio Público también para enfrentar al procurador, porque a veces lo que pasa, y en la práctica era lo que le decía, bueno, pero los que son consejeros ahí responden al procurador, no ha habido una línea. Perdón, señores, que estoy afectada de la gripe. No hay una línea que se oponga al procurador, y algo decían, bueno, una vez nosotros intentamos oponernos a un procurador general de la República y simplemente se levantó de la sesión, y la sesión no valió porque la ley orgánica del Ministerio Público, el reglamento dice que no se toma decisión si no está el Procurador General de la República, y si el Procurador no está de acuerdo, pues entonces el Consejo, aunque quiera tomar una decisión, si el Procurador no está de acuerdo o simplemente se levanta de la sesión, no tiene efectos esa disposición que ellos han tomado. O sea, hay otros elementos que se tendrá que ver a la hora de analizar el aspecto relacionado a la independencia o no del Ministerio Público, pero es uno de, digamos, los ejes centrales y parte de los puntos fundamentales que tanto la sociedad civil como el gobierno de turno han enarbolado para la reforma constitucional, además del tema de la unificación o no de las elecciones, que ya ese es otro aspecto sobre el cual la Junta Central y los partidos políticos también han emitido sus decisiones. Pero siguiendo en el ámbito judicial, ayer hubo una decisión, o sea, digo el ámbito judicial porque toqué el aspecto del Ministerio Público, ayer hubo una decisión en Puerto Plata que es importante. El pelotero Wander Franco, ustedes conocen que todos vimos su caso el año pasado, perdón, que juega con los Rays de Tampa Bay, sí juega porque todavía tiene un contrato, pero está inhabilitado o está suspendido. Ayer fue enviado a juicio. El juez de instrucción de Puerto Plata dispuso su envío a juicio porque él está imputado por abuso sexual a una menor de edad de 14 años con la cual él tuvo relaciones sexuales, y que el Ministerio Público lo ha imputado por ese delito junto a la madre de la menor, a quien además de esa parte de abuso sexual la acusan de explotación sexual comercial y también de lavado de activos. Él ha sido enviado a juicio, y ahora corresponderá a un tribunal determinar efectivamente su culpabilidad o no en los hechos. Es un caso que es bastante mediático, es un caso incluso de repercusión internacional por la figura de Wander Franco, un joven que, como bien muchos han descrito, pues tenía un futuro en el béisbol a su corta edad, o porque no es tampoco un joven demasiado mayor, pero sí incurrió en una falta. Y creo que este caso lo que es más una evidencia y un ejemplo para no solo para el tema de los peloteros, sino para la gente mayor que se involucra con menores de edad. Lamentablemente, República Dominicana tiene una tradición que por muchos años o por mucho tiempo toleraba el abuso sexual a una menor de edad, sobre todo si venía de una persona que tenía algún nivel económico, tenía algunos recursos, y lo veía, bueno, es una muchachita, o que le va a ir mejor, le va a hacer bien, y la solución era que la casaban, que por eso se modificó la ley 6919, si mal no recuerdo, que era la que tenía la Junta Central Electoral,
establecida del registro civil, donde los menores de edad, los padres daban la autorización para que un menor de edad, pues, digamos, lo pudiesen casar. Eso se anuló porque precisamente muchos casos de abuso sexual se amparaban en esa ley y ya como estaban casados, pues ya no había delito, es decir, el delito se moría con esto. En este caso, pues ya no ocurre, y de manera puntual, con Juan del Franco, pues ha sido imputado porque ese es un delito con el cual República Dominicana está lidiando desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos casos de adolescentes embarazadas, muchos casos de abuso sexual que no han tenido consecuencias, y todo por el tema de la mentalidad de que es muy permisivo. Y dicen, ay, mi abuela se casó a los 12 años, mi abuela tuvo tantos hijos desde los 12 años. Y eso se iba reproduciendo de generación en generación y creaba como esa imagen de que, bueno, pasó, pero no es tan malo, vamos a buscarle la alternativa, cuando todos los estudios, todas las evidencias, pues ponen sobre la mesa que de que estos casos de abuso sexual a menores de edad, pues tienen una repercusión en el aspecto psicológico, también en el desarrollo, tanto de esa niña como de los futuros hijos que tengan, porque eso tiene alguna consecuencia. Mientras tanto, es la decisión del tribunal, hay que esperar ya cuando sea en el juicio que se establezca la culpabilidad o no, pero vuelvo y reitero, es un caso que tiene estas repercusiones. Ay, perdón. Y es importante compartirlo con ustedes, como voy a hacer la pausa en estos momentos.